Roberto Carlos. Roberto Carlos, Zidane. Zidane de nuevo para Roberto Carlos. Ahí está el francés una vez más con el balón. Abre hacia la posición de Figo. Demuestra que tiene argumentos suficientes para hacerle daño al Real Madrid. Hay que cuidar esas situaciones de peligro. Ahí va Zidane, insiste el Madrid. Dar una mano a un compañero. Zidane, ojo al Madrid, ahora tiene buena posición. Había metido en fuera de juego Ronaldo, por ahí no le pasó. Entrada de Roberto Carlos. Pero por aquí siempre hay algún vigilante de la Juve, al margen de Turán como lateral derecho. Zidane. Zidane para Roberto Carlos de nuevo. Oriente Ronaldo y Helguera. Ahí va el balón de Zidane. Oh. Ahí lo vamos a ver de nuevo, en el disparo de Zidane. Preciosa. ¿Dónde estaba? Magnífica la parada. Daba la impresión que le había sorprendido. Mira lo que tarda. Acción de jugadores y los errores se pagan ahí. Fue Zidane, de Mercado Ferrara. Corre Nedved y Zidane. Muy prudente darle al Madrid tanto el balón y tan cerca de la portería. Ahí va de nuevo. Es Helguera. Helguera, Zidane. En el izquierdo. Pues el Madrid que se ha adelantado a los 23 minutos por medio de Ronaldo. Que le molestara, eso es una acción de mucho peligro y de mucho riesgo para el Real Madrid. En cuanto siempre Zidane empieza en la izquierda y acaba pensando en el centro. Algo interesantísimo el partido, ¿eh? Por parte de los dos equipos. Están sabiendo en cada momento qué es lo que se están jugando, qué es lo que hay que hacer. Los dos equipos están jugando a un gran nivel. Juega, ha tocado Morientes para Zidane. El disparo de Zidane. La quitó Guti, Guti para Zidane. Guti que está robando muchos balones en el centro del campo, muchísimos. Los juega para Zidane. Zidane, Ronaldo, de nuevo Zidane. Está abierto Figo, prefiere jugar ahora con Recegué, que hizo un esfuerzo ahí. No llegó a tocar el balón, sale Zidane. Del estadio, se ha salido del estadio. Qué jugada. Zidane para Figo. El balón de Figo, lo desvió Birindelli a Corti. Corti para Zidane, vamos a ver. Zidane y Turán, Zidane. Continúa Zidane. Pierna derecha, cuando salió, cuando había dejado fuera de la jugada Turán, centro, pero Zidane se movió muy bien, inteligente. Es Guti. Guti juega con Zidane, se incorpora Roberto Carlos. Zidane. Continúa Zidane. Ahí se ha movido. Zidane. Otra vez Guti. Zidane y Guti. Intentan combinar entre ambos. Ahí va Helguera para Zidane. Preparado para enganchar el balón de volea. No le vio afortunadamente el compañero de equipo. Juega Zidane. Toca para Morientes. Guti. Guti para Zidane. Ahí está. Ahora sí, recupera Salgado. El balón para Zidane. De nuevo buscando una posición Guti. Helguera. Demasiado riesgo desde una acción favorable al Real Madrid con Zidane. Zidane para Salgado, iniciando el ataque. Mira Figo, a diferencia de la primera mitad. Perdón, Makelele. De nuevo el balón para Zidane. Zidane. Por aquella banda derecha. Juega Zidane, le cierran los pases. Están muy parados Morientes y Portillo. Le cierran la línea de pase, tanto Tudor. Aquí está Salgado. Claro. Golpea Zidane. De nuevo ha sacado Zambrota, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Guti. Guti para Zidane. El público quiere más goles, el público anima a los jugadores. Estos deben ser inteligentes y esperar su momento. La carrera entre Roberto Carlos y Zambrota sin balón. Continúa Zidane, buscando posición de disparo. Guti. De nuevo Zidane. Ahora Trezeguet, cortó hierro. Ahí está clase, Zidane. Seguramente que su clase iguala esa falta de condición física en los últimos minutos. Abrió Zidane para Figo. De nuevo Zidane, Figo. Aguantan el poder, la posición del balón. Sí, Alfonso. Para un cambio en el Real Madrid, va a salir del al terreno. Roberto Carlos, el balón no ha salido, lo juega Zidane. Lo pasó el Madrid hasta ese momento, pues,
parece que disfruta de un mejor momento ahora el Madrid. Vamos a ver si lo define. Esto lo puede aprovechar el Madrid para conseguir un tercer tanto. Vamos a ver si lo consigue. Exigencia es Guti, para mí el mejor del Madrid de la noche de hoy. Zidane. Birindelli, ojo ahora el contraataque del Madrid, puede pillar a la Juve. Zidane, sigue Roberto Carlos. Porque siempre se entiende uno que jugar en el Bernabéu y solo perder 2-1 parece un buen resultado para la vuelta. Pero hay tiempo para todo. Minutos a partir de ahora, Zidane. Vamos a ver si finaliza. Pues esto podría haber dado un colchón muy posible en el rechace de Buffon, que no llegase ninguno de los dos jugadores del Madrid que llegaban. Ahora lo hace Roberto Carlos. Ahora sí, ¡oh! Guti. Muy bien, Guti para Zidane. Ahí Solari. Está Solari. Uy. Demasiado balón, pero puede sacar un buen...